estaba en otro vídeo de cocina con Chari y hoy he dicho, vamos a hacer un pollo con almendra, que está para chuparse los dedos y es muy fácil hacerlo. Y para eso, aquí tenemos la receta. Para hacer nuestro pollo con almendra vamos a utilizar estos ingredientes. 3 zanahorias, un pimiento rojo, un pimiento verde, una cebolla, 2 pechugas de pollo partidas a trocitos, aceite de oliva, salsa de soja, un vaso de agua, 2 cucharadas de maicena o harina de maíz. Vamos a utilizar almendras crudas y sal. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la sartén durantita para que se vaya haciendo bien el aceite. Vamos a echar primero el aceite de oliva. Hemos hecho un chorreón grande. Y ahora aquí, cuando se caliente el aceite, vamos a echar el pollo. La sal. Una vez que ya lo tenemos así ya pasadito el pollo, pues lo que vamos a hacer es echarle las almendras. La vamos a dejar hasta que se cueste un poquito las almendras. Ya una vez que está el pollo con las almendras ya un poco hecho, pues lo vamos a sacar. Y ahora vamos a echar el mismo aceite y vamos a echar toda la verdura. Y una vez que ya tenemos todo posadito con la verdura, se le vuelve a echar el pollo con las almendras. Y ya lo que vamos a hacer es echarle la salsa de soja. Yo le voy a echar unas 3 cucharadas. Ya según como gusto ustedes, voy a echarle otra más, 4. 4 cucharadas de sal, ya al gusto de cada uno, ¿vale? Se deja un poquito ahora con la salsa de soja. Y ya después de tenerlo un ratito con la salsa de soja, se le echa el vaso de agua que hemos mezclado la maicena, la harina de maíz, vamos. Vamos a mezclar un poquito más y la echamos. Y ahora vamos a mover hasta que esto espese un poco. Cuando espese un poquito la salsa, echaremos otro vasito más de agua. Bueno, como estáis viendo ya espesado, y le vamos a echar otro vaso de agua. Y ahora ya la vamos a tapar y lo vamos a dejar un ratito hasta que esté todo bien hecho. Bueno, ya lo tenemos terminado, como estáis viendo. Ahora lo voy a emplatar para que lo veáis. Bueno, aquí ya tenemos nuestro pollo emplatado. Mirad la pinta que tiene. Está buenísimo, de verdad. Haced lo que os va a gustar. Y es una forma muy sencilla. Bueno, pues este ha sido mi vídeo y como veis aquí tengo mi gatito que no, la verdad que no me deja, mira, está todo el día conmigo. Pues este ha sido mi vídeo, si os ha gustado por favor dame un like, suscribirse a mi canal y meterse en la página de Facebook Cocina con Chari. Un besito y hasta otro vídeo y un besito a mi gato. ¡Oye, te quiero, madre!